Gracias. Gracias, compañeros. Finalmente, este debate pactado, no había intención de participar en él porque no tiene una finalidad, un propósito, más que hacer catarsis. Yo como mexicano, en primer lugar, fijo mi posición y le hemos fijado muy clara en términos de rechazar las imputaciones que ha hecho el candidato republicano. Pero en este Senado habría que sacarle ventaja a esta discusión y habría que buscar la manera de que trabajáramos ahora nosotros frente a lo que se barrunta sobre nuestro país, un tratado de derechos humanos con los Estados Unidos. Si hoy solamente como candidato declara y no se muerde la lengua para ponernos epítetos, habría que trabajar nosotros, para que pudiéramos entonces prever la actitud agresiva y discriminatoria que utiliza con los mexicanos. Por eso, si la intención de verdad de lo que se ha manifestado en esta tribuna es defendernos, defender la dignidad de los mexicanos, habría que actuar nosotros para empezar a trabajar en un tratado de derechos humanos que permita que logremos también resolver temas que están en la agenda México-Estados Unidos y que no se han abordado y que tiene que ver con los derechos de los mexicanos para poderse legalizar y legalizar su estancia en los Estados Unidos. Este presidente tiene una actitud premeditada, valorada, que ha sido el éxito de su crecimiento electoral. Por eso nosotros debemos tomar medidas como mexicanos, como Senado de la República, como el área que tiene que ver en ese tema para poder establecer... ¡Ay, cabrón! ¿Dos minutos? Para poder establecer nosotros la condición de defensa de los mexicanos. No solamente en la tribuna, compañeros. No solamente aquí hay que desgarrarse las vestiduras, hay que hacerlo en la práctica y poder trabajar cómo elaboramos documentos que obliguen al gobierno norteamericano, incluso antes de que termine la administración de Barack Obama, porque ha sido el presidente que no nos ha agredido con la lengua, nos ha agredido en la práctica y ha expulsado el mayor número de mexicanos de ese territorio y de latinos. Por eso, compañeros, habría que establecer un documento y una serie de documentos que enderezcan la acción para defender los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos. Gracias por su tiempo. Gracias, senador.